Hola amigos, en este video voy a mostrarles cómo actualizo la BIOS de la placa madre de mi PC. En mi caso cuento con una A520M Aorus Elite de Gigabyte. Actualmente esta placa está contando con la versión de BIOS F15D, así que ahora voy a iniciar con el proceso de actualización. Para esto salgo de la BIOS e inicio el sistema operativo. Ingreso mi PIN, ya me encuentro en Windows 11. Ahora me voy a dirigir a mi navegador favorito, le indico el modelo exacto de mi placa, ingreso a la página oficial del fabricante, ya me encuentro ahora en la página oficial del modelo de mi placa, me muestra sus principales características y especificaciones. Mucho ojo si van a descargar la BIOS, descárguela desde la página oficial del fabricante de su placa. Ahora me dirijo a la sección Soporte y descargas, hago clic. Ahora me dirijo a la sección BIOS, se encuentra casi en la parte final. Me muestra todas las principales BIOS. Me voy a dirigir a la parte superior en donde está la BIOS más reciente. En este caso es la F17D, que pesa 10 megas. Ha sido lanzada hace poco, el 2 de septiembre de este año. Hago clic en descarga. Se va a iniciar la descarga, hago clic en guardar. Ya se descargó la actualización, es esta carpeta comprimida. Hago clic derecho y selecciono la opción extraer todo. Se extrae la carpetita. Ya está, vean, está la carpeta extraída. Ahora como siguiente paso, nada más voy a proceder a insertar una memoria USB en mi PC. La inserto en una entrada USB y listo. Ahora estas carpetas las voy a copiar en la USB que he insertado. Selecciono ambas carpetas, la comprimida y la descomprimida. Hago clic en cortar y luego selecciono la unidad USB y hago clic en pegar. Listo. Una vez que ya han sido copiadas en la memoria USB, voy a reiniciar mi PC. Selecciono la opción reiniciar y antes de que arranque el sistema operativo voy a presionar reiteradas veces la tecla F2 para que se inicie la BIOS. Ya está. Por casualidad he ingresado al modo avanzado de la BIOS, pero puedo salir muy fácilmente presionando otra vez la tecla F2. Vean esta sección. Ahora voy a seleccionar la herramienta Q-Flash. Selecciono esta opción o también puedo presionar la tecla F8. Selecciono la herramienta Q-Flash. En la parte superior izquierda me indica la versión actual de mi BIOS. Tengo la F15D, que fue lanzada el 20 de julio de 2022. Ya hace varios años que no actualizo la BIOS de esta placa. Ahora me dirijo a la sección Update BIOS. Selecciono la BIOS que acabo de descargar. Es esta que se encuentra en la parte final. La selecciono, hago clic aquí. Ahora selecciono la flechita, hago clic. Me indica actualizar la BIOS, hago clic en Yes, que significa sí. Hago clic y comienza el proceso de verificación del archivo. Ahora sí, ya ha sido reconocido. Vean esta sección, me indica versión de BIOS F17D, que ha sido lanzada el 2 de septiembre de este año. Una vez ya que ha sido verificada, hago clic en el botón presionar para iniciar y se inicia el proceso de actualización de la BIOS. Vemos una barra de progreso y un número en porcentaje. Aquí nada más tenemos que esperar a que concluya el proceso de actualización. También les indico que durante este proceso no vayan a desconectar su PC, no la vayan a reiniciar ni apagar, porque su placa podría quedar inutilizable. Simplemente esperen a que el proceso concluya por sí solo. Este paso es sumamente esencial, no debe de haber ninguna falla durante este proceso. También les indico que si van a hacer la actualización de la BIOS, háganla bajo su propia responsabilidad. En mi caso estoy realizando esta actualización empleando mi propia placa, mi propia PC.
El proceso, como están viendo hasta este momento, es sumamente fácil y sencillo, pero conlleva un riesgo. Ya está por concluir, ya casi vamos a un 80%, ya falta muy poco. Actualizando BIOS ahora me indica y se va a reiniciar en 0 segundos. Ven que el proceso lo está realizando por sí solo. Ahora, antes de que arranque el sistema operativo, voy a volver a presionar F2. Me indica la BIOS se ha restablecido. Vuelva a configurar los elementos de configuración de su BIOS si es necesario. Esto también les quería indicar que cada vez que actualicemos la BIOS, pues todos los parámetros se van a restablecer. Vean que ya quedó actualizada mi BIOS. Ya está contando con la versión F17D. Aquí pueden ver los demás parámetros de mi PC. Como les indicaba, ya que he actualizado la BIOS, todos los parámetros se han restablecido, han vuelto a estado de fábrica. Así que en mi caso voy a tener que activar otra vez el perfil XMP de mis memorias RAM. Están desactivadas. Selecciono perfil 1. Presiono ahora Enter para activar el perfil XMP. Y si en el caso de ustedes tienen otras características, otras opciones activadas, actívenlas otra vez porque han quedado todas las opciones restablecidas a estado de fábrica. Ahora reviso que todo esté activado. Vean, ya se activó el perfil XMP, el perfil 1. Así que ahora nada más me quedaría salir de la BIOS guardando los cambios. Selecciono la opción Save and Exit. Salir y guardar, o presiono F10. Le indico que conserve los cambios y ahora se va a iniciar el sistema operativo con total normalidad. Nada más espero a que se inicie el sistema operativo. Han podido ver hasta aquí que realizar la actualización de la BIOS es un proceso sumamente sencillo, que nada más el único riesgo que conlleva es que por una interrupción en el proceso puedan dejar su placa inutilizable. Vaya pequeño riesgo, ¿verdad? Bueno, ya está iniciando el sistema operativo. Dejo que cargue por completo. Vean, en mi caso yo estoy contando con el sistema operativo Windows 11 Pro en la última actualización, la 24H2. Déjenme que se los muestre. Me dirijo a la sección Sistema. Nada más quería indicarles que ya estoy contando con la última versión del sistema operativo. Vean, la he instalado hace muy poco tiempo y listo, con esto ya el proceso quedaría 100%. La BIOS de mi placa ha quedado completamente actualizada. Bueno amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad. De ser así, solo les pido que me regalen un like y que se suscriban a mi canal. De mi parte, esto ha sido todo. Me despido y nos vemos en el próximo video. Buena suerte, cuídense mucho, bye.